10x zoom. This lens is versatile, focusing on high image quality and mobility. Demonstrating superior coverage from a standard focal length to a hyper-telephoto range without switching to another lens. Water and oil repellent coating. Forefront and rear lenses incorporate a water and oil repellent coating. This allows water to be wiped away easily and prevents oil and fat from sticking to the surface, even in challenging shooting conditions. At the same time, the maintenance of the lens surface becomes easier. Dustproof and splashproof construction. The highly effective dust and splashproof structure with special sealing at the mount connection, manual focus ring, zoom ring, and cover connection allows photographers to work in all types of weather. The lens is made for real-world conditions. It can even stand up to ocean spray. Easy zoom operation. For quick control of the angle of view, the zoom ring incorporates a push-pull mechanism in addition to the regular twist mechanism. Made of rubber, the forward section of the lens is easy to grip. The exclusive lens hood has also been designed to accommodate push-pull zooming and overall lens maneuverability. By making it possible to adjust the angle of view instantly, this lens gives photographers an even better chance of getting that crucial shot. Tripod socket with 90-degree click stops. Since photographers often prefer to use a hyper-telephoto lens with a monopod or tripod, the lens features a large and extremely stable tripod socket. The 90-degree click stops makes it easy to switch between vertical and horizontal shooting positions. Attachable to Arca Swiss platforms. The tripod socket is compatible with the Arca Swiss quick release plate and the clamp. It helps photographers to use the tripod easily and quickly. Incorporating multi-material. To achieve comfortable handling required for a 10x zoom lens while maintaining high optical quality, this lens incorporates multi-material such as magnesium, CFRP, and TSC, and each of the selected lens materials are arranged to places optimally. At the same time, it secures durability and enhances portability thanks to some weight reduction. Optical stabilizer. Sigma's original optical stabilizer OS technology uses two sensors inside the lens to detect vertical and horizontal motion. Two OS modes are available depending on the lens. Mode 1 detects and corrects vertical and horizontal motion, making it ideal for shooting with the camera in a fixed position. In Mode 2, the acceleration sensor teams up with the intelligent OS and its updated stabilization algorithm to deliver effective stabilization while you move the camera horizontally, vertically, or diagonally, regardless of the position of the lens. This feature helps ensure effective panning and outstanding capture of moving subjects. Compatible with Canon lens aberration correction. The Canon mount lens is compatible with the Canon lens aberration correction function. Matching the optical characteristics of the lens, these functions perform in-camera corrections of peripheral illumination, chromatic aberrations, distortion, and more. High-speed AF. The hypersonic motor delivers ultra-rapid and ultra-quiet autofocusing. Hola, ¿qué tal, tecnoplanetarios? ¿Cómo están? Les pusimos ese video un poquito largo porque teníamos un problema técnico. Ya saben, estos lives siempre traen como cositas imprevistas. Por eso pusimos ese video
Pero ya estamos aquí transmitiendo en vivo para saludarlos a todos ustedes en las mejores transmisiones de toda la galaxia. Hay un montón que hacen, pero como Tecnoplanet, ninguno. Y estamos de manteles largos porque la marca Sigma, con todos sus lentes, ya llegó aquí a la tienda, ya aterrizó en Tecnoplanet y bueno, estamos súper contentos y por eso hoy nos trajimos a su embajador, que es mexicano y que es un tipazo, que es este Beco Alcocer, para que nos platique pues la chulada de lentes que son. Yo ya quisiera decirles muchas cosas que estuve por ahí investigando, que platiqué con Beco, pero va a ser él el que nos lleve por todo este camino de esta óptica que de verdad es increíble. Es una chulada de objetivos. Y bueno, antes de pasar con él, vámonos con los anuncios parroquiales. Ya saben nuestros horarios de lunes a viernes, los sábados hasta las 3. Y como siempre los pueden consultar en Google. Si tú le pones a Google Tecnoplanet, te aparecen horarios, días que abrimos. Por ejemplo, queremos agradecer muchísimo a todos nuestros clientes, toda la comunidad tecnoplanetaria, porque el Buen Fin acá fue todo un éxito. Todo el equipo se súper rifó, no descansamos ningún solo día. Incluso los asesores de marca Fuji y Canon también estuvieron aquí al pie del cañón para que se pudieran ir todos sus paquetes. También agradecer a las paqueterías FedEx, DHL y Estafeta, porque esos chavos también se rifan, porque se llevaron de verdad una cantidad increíble de paquetes para que lleguen hasta sus hogares. Muchas gracias a toda la gente que vino aquí a la tienda también en el Buen Fin, porque por ahí estuvo Renato, vino a visitarnos, vino el comité con Marian. Entonces, el haber estado abiertos para ustedes fue de verdad mucho trabajo, pero como siempre, un gusto el poder estarlos atendiendo. Y bueno, les recuerdo que todavía están vigentes los giveaways. Para todos los que compraron en el Buen Fin, se pueden ganar un ciclorama. Si compraron cualquier producto Savage, se pueden ganar unos audífonos como los que traigo, que les mando un saludo a toda la gente de Bayer Dynamic México, Nachito, Javi y el buen Lalo. Les mando un saludo porque estos audífonos son increíbles. Yo desde que me los prestaron la primera vez, cuando teníamos como apenas 10 lives, ya jamás me lo quité de mis orejas. Los ocupo todo el tiempo para hacer llamadas aquí, para escuchar músicas, para ver tutoriales, para ver videos. Un sonido increíble. Son unos audífonos cerrados. Ojo, yo no les recomiendo que usen para andar en bici o patineta en la calle, porque no van a escuchar nada y pueden atropellar. Entonces, esto nada más para casita, para un estudio o opciones en vivo. Y el último güey que nos dan es todas las cosas superiores a ganar una impresión en Chroma Lux, así en un tamaño, no recuerdo ahorita la medida, pero el material está súper chido porque es aluminio y queda padrísima la fotografía. Esos son los tres giveaway que tenemos en Tecnoplanet. ¿Para qué? Para agradecer su preferencia. La verdad es que, como ustedes saben, el equipo, bueno, la tienda tiene poco tiempo, vamos a cumplir apenas 2 años, pero el equipo que está acá, no hombre, es muchísimos años de experiencia. Si juntamos la experiencia de Isaac, de Adrián, de Alejandro, de Gustav, de Dánica, no, bueno, podemos de verdad asesorarlos en todo lo que ustedes quieran. Y además, les tengo un anuncio. Se ha unido una nueva integrante a la tripulación. Ya Dánica no está sola, ya tiene una compañera acá en Tecnoplanet y ella se llama Arancha. La van a conocer porque ella es la que va a estar respondiendo las preguntas en Facebook. Les va a dar una atención de lujo. Por ahí también pueden comprar, pueden preguntar existencia. Entonces, le damos la bienvenida a Arancha, que está por acá atrás ya atendiendo respuestas. Y le deseamos que esté muy contenta acá en la nave tecnoplanetaria. Y bueno, creció el equipo, pero para mejorar. Y también se había olvidado en el live pasado que ya tenemos asesor de Fuji. Y qué bueno, porque ya llegó Sigma. Todas las dudas que tengan cuando vengan a la tienda van a poder preguntárselas a Juan y sabemos y estamos seguros que él las va a poder responder. También todo lo que tiene que ver con Instax Mini y estabilizadores de la marca Shiyun Crane. Y bueno, vamos con unos saludos rápido antes de pasar con Beco, que déjeme decirle que es un invitadazo. Estoy súper contento. En YouTube, saludos a Sony Galeana, que nos dice good vibes. Mucha buena vibra también para allá. Humberto Baena en YouTube, saludos desde Chetumal. Un saludo, mi querido Humberto. Ya también sé que nos has visto varias veces. Hendrik Bernat manda por ahí una carita con corazoncitos. Un saludo grande, Hendrik. Acá en Facebook, ¿quién está? Samuel Arteaga Tobar. Buena tarde, Samuel. Un saludo. Ya llegó Ernesto Islas, mi buen Neto. Qué bueno que llegaste. Siempre te estoy esperando acá. Harp Plata. Hola, Harp. También siempre estás ahí contentos. Los amigos del Comité Fotográfico y todo el equipo de Marian ya se conectaron. Muchas gracias. Ayer Marian vino a llevarse algo muy padre. Espero que lo disfrutes mucho, Marian. No voy a decir qué porque no soy chismoso, pero qué bueno que lo compraste acá en Tecnoplanet.
Peter. Hola, Peter, ¿cómo estás? Tecnofan de Hueso Colorado. Si hiciéramos los premios Tecnoplanet, seguramente Peter se llevaría el premio al que ha visto todos los lives. No se ha perdido ninguno. Un saludo, Peter. Rick Holmes dice, ya al punto. Perfecto, Rick, estás llegando justo cuando se va a unir Beco. Y mi tocayo, Benjamín Solano. Saludos desde Irapuato. Hola, Benja. Nunca te había visto por acá. Qué bueno que te nos uniste. Y bueno, creo que ya acabé con todos los anuncios parroquiales. Así que ayúdame, Adrián, a traer a la nave tecnoplanetaria a nuestro invitado, Beco Alcocer. Hola, hola, Beco. ¿Me escuchan? Es la... Sí, te escuchamos súper bien, Beco. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Creo que el me escuchan es la frase más repetida de este año. Y la segunda es estás en mute. Ah, sí, claro, claro, claro. Pero no, te escuchamos súper bien, te vemos muy bien, estamos muy contentos de tenerte acá. Hay un poquito de lag, para que por ahí estemos atentos, pero la verdad es que estamos muy contentos. Y bueno, ¿qué te parece si nos empiezas a platicar un poquito de ti? Para que seguramente hay gente que a lo mejor todavía no ubica tu trabajo, pero seguramente a raíz de este live y de todo lo que tú nos vas a decir, te va a seguir mucha gente, además de la que ya te sigue. Porque déjame chismosearles que tienes una página de internet muy padre, porque tienes un blog donde nos hablas de muchas cosas. Pero bueno, antes de pasar a eso, cuéntanos un poco de ti, Beco, de tu historia, de cómo llegaste a la foto. Y bueno, y ya después nos meteremos en el tema de acá de estas chuladas de lentes. Sí, paso a paso. Pues, a ver, soy Alberto Alcocer. Había, si no me equivoco, se llama Humberto. Soy de Irapuato, igual que él. Ernesto, perfecto. Perdón. Saludos hasta allá, que es de donde soy. Yo empecé en la fotografía en forma hace unos 12 o 13 años. En realidad agarré una cámara y pues era el que tomaba las fotos de mis amigos. Pero poco a poco me fue gustando cada vez más y encontrándole el truco, el chiste, hacer fotos un poco diferentes a las que íbamos a subir a Facebook, diferentes a las que íbamos a estar compartiendo en todos lados. Uh-huh. Y conforme fue pasando el tiempo, le empecé a dedicar más y más tiempo. Fue entender qué era lo que estaba haciendo, entender... Como aprendía, quiero dejar claro que yo nunca estudié nada de fotografía. No, okay. Yo, mi licenciatura no tiene nada que ver con artes, ni con nada por el estilo, ni con imagen, ni nada. Uh-huh. Pero poco a poco le fui agarrando el chiste y empecé a tomar fotos que me empezaron a gustar más y más. Hace 15 años, de hecho, me equivoqué en un principio, hace 15 años, a través de Flickr, en aquel entonces una de las primeras redes sociales, empecé a subir fotos. Y la comunidad que se generó fue increíble porque empezó a juntar fotógrafos de una experiencia espectacular con gente que éramos muy nueva. Y pues okay. En algún momento alguien me pidió que si le ayudaba a tomar unas fotos de unas cosas que necesitaba y fui y me pagó y fue de, ah, pues mira, no lo vi venir, pero bien. Y poco a poco encontré no solamente el gusto a la imagen, el gusto a producir, a encontrar esta forma diferente de ver las cosas y plasmarla, sino uh-huh. Empecé también a encontrar que era algo que no solamente era un hobby. Poco a poco empecé a crecer, hice algunos artículos a través del blog que mencionabas hace rato, es un blog muy, muy, muy viejo, del 2003. No, tienes muchísimos artículos, sí, o sea, tienes ahí muchísimo para leer. Sí, desde que estaba en la carrera. Ese blog, si no me equivoco, es de diciembre del 2003 lo empecé. En un principio yo lo programé, el Content Management System, y después ajá. Me migré y demás, pero pues ahí hay un montón de historia. A través del blog empecé a escribir artículos que tenían que ver con fotografía o que la fotografía es un ingrediente principal de todo esto. Uh-huh. Algunas revistas me buscaron. Empecé a hacer artículos o acompañar a reporteros. Y entre unas revistas y otras, en algún momento empecé a trabajar con Audi Magazine en México, que en particular los coches son una de mis pasiones más grandes. Okay. Y hice algunos artículos con ellos. La primera portada que jamás me publicaron fue Audi Magazine en el 2012. Uh-huh. Los acompañé, me mandaron más bien a cubrir la carrera panamericana, este magnífico evento de automovilismo internacional. Es tan grande que lo puedo poner tan sencillo como que los Porsches Carrera, se llaman uh-huh. Carrera por la carrera panamericana. Okay. Así de grande es el evento. Los wow. Lentes Carrera, la marca de relojes Tag Heuer, sí, sí, sí. Tiene también su línea Carrera. Okay. Que es una carrera que volvió a iniciar en los 80s, a finales de los 80s, es de los 50s, empezó 50, del 50 al 54 y en el 88 volvió a tomar. Y era tan grande que empezó a rehacerse en México. En el 2012 me invitaron para cubrirla uh-huh. con esta marca de reloj, Tag Heuer, y la marca de Audi Magazine. Y a partir de entonces la he cubierto cada año. Es
he hecho un montón de cosas de fotografía, he hecho mucho viaje, pero la carrera panamericana me es un hilo conductor muy sencillo para explicar cómo he crecido en la fotografía. Llevo, este año fue mi noveno año consecutivo cubriendo la carrera panamericana. La he cubierto para marcas como Porsche, como TAG Heuer, los relojes, como Motul, esta marca de aditivos francesa de competencia, que entra a México hace 3 años. Okay. Y hay varios equipos, entre otros, un ex Fórmula 1. O sea, cada año ha sido contratado por diferentes marcas, por así decirlo. Cada año, sí. El hilo conductor casi siempre ha sido TAG Heuer, pero a través de TAG Heuer me exporta, o sea, me comparte con otras marcas. La primera vez que voy exclusivamente con Motul, por cuestiones de contratos y demás, pero grandes amigos míos, esta gente de TAG Heuer. Y pues bien, aunque te digo que he hecho mucho, viaje hago un montón, he trabajado para varias marcas de turismo, agencias de viaje, publicaciones y demás. La carrera panamericana me gusta mucho, me gusta siempre hablar de coches. Este es el evento que más me exige como fotógrafo. Son 10 días de despertarse a las 5 de la mañana y dormirse a las 11 de la noche, o a las 2 de la mañana, o dormir nada y dormir en la carretera. Todos los días despiertas en un lugar, despiertas en Oaxaca y duermes en Veracruz. Bueno, qué cansado y qué chido. Es increíblemente cansado. Un amigo mío me decía, güey, ¿cuántos kilos bajaste? Yo, ¿cómo? ¿Por qué? Es la primera vez que uso un reloj que mide todo esto y que lo comparte. Y un amigo me decía, acababas todos tus ciclos antes de las 11 de la mañana. Ya habías caminado una hora, hecho ejercicio de media hora, también mentado madres durante un buen rato, que lástima que eso no sirve como ejercicio, pero es el evento más exigente que tengo. Salgo de la Ciudad de México un día con una mochila, con algo de ropa y el equipo de foto y video, y regreso a la Ciudad de México con esa misma maleta 10 o 12 días después. Órale, y nunca duermo en la misma ciudad. Entonces, es exigente, fuerte. No, cañón. O sea, pues cada año estar ahí 10 días recorriendo todo el país y luego, como dices, parándote bien temprano, a veces a lo mejor ni tiempo te ha de dar de comer bien. No, qué rifado, Beco, qué rifado. Sí. Y qué chido que nos compartas eso. De hecho, lo pones muy bien. Generalmente, mi hora promedio de desayuno es por ahí de las 9:30 de la noche. Entonces, pues sí, con eso te das una idea. Y no es broma, ¿eh? O sea, hay veces que, eso sí, café antes, pero no puedes sin comer. Por ahí un pequeño snack algo, o algo, ¿no? Para el camino. Exacto. Sí. Pero a las 9 de la noche estoy pidiendo unas quesadillas, si bien me va. Claro. Ok, oye, aquí pregunta Jonathan Zavala cómo se llama el blog. El blog que pueden encontrar en tu página, vamos a estar poniendo aquí la página. Sí. Pero, ¿tiene un nombre como tal el blog o nada más lo encontramos ahí en la página? En realidad, el blog siempre ha sido beco.com en vez de la E, un 3. Ah, ok. Ahorita lo vamos a compartir. Sí, no estaba disponible en aquel entonces Beco con la E, entonces lo compré con la 3. De hecho, me lo regaló un amigo, pero desde ahí. Ah, perfecto. Pues ahí está, Jonathan. Es Beco con el número 3, beco.com. Y ya vas a poder acceder a todo el blog. También te digo que lo disfruté mucho. No me metí a todo porque tienes ahí, pues, desde 2013 jamás hubiera acabado. Pero también cuando cuentas experiencias de poblados o de restaurantes, de verdad, léanlo, porque aparte de que lo acompaña con sus fotos, que están buenísimas, ya las van a ver, te da un recorrido en tu mente muy padre, que hasta puedes percibir olores y sabores, no sé, porque lo haces muy bien, Beco. La verdad es que tu blog está muy bien armado y acompañándolo con la foto, que lo haces muy chido, pues la verdad es que se complementa muy padre. Ya tenía mucho tiempo yo de no saber que un fotógrafo hiciera un blog o lo tuviera vigente, y qué bueno que lo sigues conservando porque es una manera diferente de acercar a la gente que te sigue a las cosas o tus experiencias. Entonces, te sacaste un 10 ahí con el blog. Te lo agradezco. Me ha costado porque a veces que este año probablemente sea el que menos he publicado, pero he publicado menos cantidad, pero los 3 o 4 artículos últimos han sido artículos que los quiero mucho. De un restaurante importante en Oaxaca, de la carrera panamericana, no sé. Le tengo mucho cariño y es un espacio que le tengo mucho cariño, le dedico su tiempo, ¿no? Ya no publico cosas, ya tengo Twitter para escribir idioteces, acá escribo lo que no es tan idiota. Ok, perfecto, Beco. Oye, entonces, pues ya con toda esta onda de la carrera, fue como que ya te empezaste a especializar más, pero, bueno, a lo que nos lleva esta charla de hoy es que tú tiene poquito tiempo que te hiciste embajador de la marca Sigma. Exacto. Pero, ¿sí? ¿Cuántos años llevas usando esa marca? Cuéntales a la gente, porque pueden pensar, ay, pues es embajador y los usa. No, sí, no, tú ya eras otra onda. Yo uso Sigma
Pues desde que empecé en la fotografía. Quiero aclarar una cosa para que después me digan, no, no cuentan, no, no cuadran las cuentas. Yo tengo cámara profesional desde el, no profesional, pero sí una Rebel G, que es de rollo, desde el 97, 98. La usaba, no es que la supiera usar a fondo ni que la explotara a fondo. Siempre he dicho que saber usar una cámara no te convierte en fotógrafo, y eso es parte de mi filosofía. Pero tengo una cámara, una Rebel G, que es de rollo, desde 1999 probablemente. Y en algún momento me llegó, y no recuerdo bien cómo, un amigo lo dejó, es ahí, pero me llegó un lente, un Sigma 24 milímetros. De hecho, lo tengo aquí a la fecha. Ahí está. No sé si alcance a ver. Sí, se ve perfecto. Es un lente que a la fecha todavía tiene su cap original, frontal. Sí, sí, sí. Este es un 24 milímetros que abre a 2.8. Es un lente precioso. Los flares más bonitos que he conseguido jamás ha sido con este lente. Okay. Y este lente lo tengo, en pocas palabras, redondeando números, hace 20 años. O sea, Que realmente siempre te gustó la marca. O sea, siempre fuiste usuario y fan de esa marca. Bueno, fan en el aspecto en que te gustó mucho la construcción, el resultado. Fan. La palabra correcta es fan. Y es chistoso porque este lente yo lo daba por hecho. O sea, este lente yo lo traje tanto tiempo y siempre, aunque siempre he usado bodies, el cuerpo de cámara de trabajo siempre ha sido Canon, este lente yo lo daba por hecho. Y de repente me ofrecieron de otra marca probar un lente. Dije, pues es igual al otro, un 24 milímetros y listo, va. Quiero hacer un paréntesis aquí. El lente 24 milímetros, la distancia focal de 24 milímetros es una distancia focal sumamente importante. En particular, porque es la que más se acerca a lo que ve nuestro ojo. Okay. Podemos decir, asumiendo grandes cosas, y no me citen aquí científicamente, pero que nuestro ojo tiene una longitud focal de 24 milímetros. Ok, fíjate, me acabas de sacar de un error, porque yo siempre había jurado que veíamos en 50. No, 50 ya es visión de túnel. Entonces, todo fotógrafo tiene que tener un lente que cubra la distancia focal de 24 milímetros. Sirve un montón para un montón de cosas. Por ejemplo, es como mejor entiendes tu fotografía. Cuando ves tu trabajo, ves como lo viste en su momento, con la misma distancia focal. O sea, no se deformó nada. No, llega a haber deformaciones, pero es como tú ves a un ser humano con respecto al entorno. Si le tomas una foto a un paisaje y ves a una persona ahí, esa persona se ve en la foto como tú la veías en vivo en ese momento. Esa montaña se ve ahí como tú la veías en vivo en aquel momento. Entonces, para toda la gente que empieza en fotografía, les recomiendo dos cosas. Uno, tengan un 24 milímetros, sí o sí o sí. Y dos, jueguen mucho con ese. Estudien mucho su trabajo a través de la obra de este 24 milímetros. Y este lente en particular, la forma de, no necesariamente la forma de construcción, sino el material de construcción de la óptica, cristales, que hay millones de fórmulas para estos cristales, genera unos flares, que son estas rayos de luz que rebotan, vamos a llamarlo así, que no se ven tan fácilmente con la vista, y son preciosos. O sea, literalmente son con una calidez y con una refracción tan bonita que encontrarle el gusto me hizo voltear, después de usar el otro 24 milímetros de otra marca, volteo a este y digo, a chinga, este es especial, este tiene lo suyo. Y empecé a medir varias cosas más, la deformación de las orillas, el viñeteo es las orillas que se vuelven negras. Al final es lógico porque el lente es redondo, pero la fotografía es cuadrada. Entonces, cuando intentamos meter un cuadrado en un círculo, sin meternos en el problema matemático de la cuadratura del círculo, al final, en las orillas del cuadrado, del rectángulo, encontraremos los restos de sombra que genera un lente. Y este tiene muy poco, muy, muy poco. Este lente ya lo uso poco porque es un lente viejo, ha tenido un montón de cirugías, pero es un lente que funciona a la perfección. Ya no es tan silencioso como debería ser, pero el motor funciona, los anillos funcionan. Es un lente que sigo usando dentro de lo que cabe mucho. O sea, después de tantos años te sigue funcionando bien. Sigue funcionando. Eso habla de la calidad, como dices, de los cristales, de la construcción. E inclusive, si le han dado como su mantenimiento, aún sigue funcionando. Exactamente. O sea, mucha calidad. Y voy a contraponerlo con otro gran lente que amo y creo que es el segundo lente que todo mundo debería tener, que es el 50 milímetros, como lo mencionabas. No es la visión humana, pero es un lente que te ayuda un montón. Ya es el siguiente paso, que es acercarte a los objetos, una visión de túnel más puntual. Muchas marcas tienen el 50 milímetros 1.8
al grado que se vendió tanto en su momento que en la historia de las ventas de objetivos, en los últimos años se volvió muy famoso, incluso el de cierta marca es el Plastic Fantastic. O sea, es un lente no necesariamente caro, pero es de plástico. Entonces, sí, no. Es un lente precioso y funciona perfecto, pero se te cae una vez y el siguiente. La ventaja es que y además no es tan tiene caro. Para enfocar tiene un chirrido horrible, pero bueno, como dices, pues no es tan costoso. Exacto. Entonces, yo sé de gente que compra 5 o 6 y literalmente como calcetines. Ya no funciona el siguiente, Te sale mucho más barato comprar uno nuevo que mandarlo a arreglar. Me gusta, es un lente que me gusta y tiene su chiste y tiene su arte, pero es un lente que jamás voy a esperar que me dure 20 años como este. Jamás. Sí, no. Fíjate, por acá nos preguntaba, hay más saludos, pero nos preguntaba Benjamín qué lente del que estás hablando, cuánto cuesta para Canon. Ya no sería ese mismo, ¿verdad, Beco? Porque ya hay ediciones más nuevas. Exacto. Pero sí sigue existiendo ese 24 milímetros 1.4, ¿no? 2.8. No es 2.8. Sí lo sigue sacando Sigma en la serie Art, si no me equivoco. Sí, no sé precios. En realidad... Lo vamos a checar. Sí, te lo reviso. Pero, a lo que voy es... cuando yo necesito un lente, voy, lo busco... Veo cuál es y es mi reto del año comprarme ese lente. Entonces, es ahorrar todo ese momento. No quiero ver a futuro porque, por mí, si fuera por mí, tendría todos los lentes del mundo. De hecho, el cuadro en donde tú estás, Benja, es literalmente mi carta Santa Claus. Todas las cajas blancas que tienes aquí alrededor. Exacto. Sí, es mucho lo que luego, mucha gente que nos conoce y nos dice, es que ustedes trabajan en la juguetería, que yo quisiera estar ahí. Y sí nos sentimos afortunados porque podemos, a lo mejor no los podemos probar y manipular tanto, pero el saber que tenemos esto aquí ya, créeme que nos hace sentir muy chido porque sabemos que esta marca, como nos vas a enseñar con tus imágenes, híjole, te da unos resultados increíbles. Pero mira, Beco, aquí ya te está mandando saludos Roberto Mendoza Preciado y saludos a Beco. Humberto Baena dice que siempre nos sigue. Jonathan Zavala, ya era cómo se llama el blog. Ya te lo pusimos. José Cano, saludos desde Puebla, él es un tecnofan. Miguel Alonso también nos manda saludos ahí desde Facebook. Saludos de Verónica Maldonado también, de Jaime Ávila. ¿Quién más está por acá? José Cano otra vez. Y bueno, y Arturo Benítez, que dice que es una muy buena plática. Muchas gracias. Y lo que viene. Ahora sí, Beco, pues, ¿con qué más nos seguimos? Voy a devolver un saludo a una de las personas que le debo tanto, que está aquí, que no había visto. Pero adelante. Roberto Mendoza es... el artífice de la logística de la carrera panamericana. Así como te lo mencionaba, de organizar todo para salir a las 5 de la mañana y alcanzar los coches en tal lugar, etcétera, etcétera. ¡Órale! Es mi piloto de confianza, mi gerente de logística. Las últimas 5 panamericanas, si no es por él, literalmente, me hubiera vuelto loco, me hubiera matado en una curva, no sé. Es, buena onda. Le debo tanto al buen Roberto. Pues qué buena onda que nos estás viendo, Beto, y que te uniste al live y pues aquí acompañando a tu gran amigo Beco también. ¡Qué buena onda! Está el Jaime también. Ay, bueno, Jaime Ávila. Qué bueno. Sí, pues aquí, esto es lo padre de hacer estos lives porque, pues también, se conecta gente que te estima, que te quiere. Entonces está muy chido. Está muy, muy chido que hayas aceptado, Beco. Porque aparte, estamos contentos de que Sigma te haya escogido como embajador porque, pues, eres mexicano, ¿no? Y además, por ese amor que le tienes a los lentes. ¿Quién mejor que tú, a lo mejor? Puede haber muchos fotógrafos, pero ¿quién mejor que tú, que desde hace muchos años, sin saber, ¿no?, que ibas a llegar a tan lejos, ya usaba Sigma? Yo, para mí es un honor, es un verdadero honor. O sea, seguro que sí. De hecho, con la primera foto que tengo aquí a la mano, fue... con esta foto fue que empezó la conversación con Sigma, ¿no? A ver, vamos a compartir pantalla, si me ayuda, ahí va. Ahí viene, y ahora sí, lo bueno, vamos a ver tu trabajo. Pues a ver, no es una presentación en forma, y lo quiero decir nada más claro, no es una presentación en forma, es platicar de los lentes. Esto es una charla y vamos a ver tu trabajo y platicar justo de los lentes. Exacto, en algunos, la mayoría que escogí para esta conversación, obviamente son los Sigma. Quiero hablar de ellos, y como decía hace rato, a través de la carrera panamericana, pero tengo trabajo con muchos otros lentes, algunos incluso, del que voy a hablar, que es... Si ven en la pantalla, la foto que abrió la conversación es esta foto de aquí.
Oh, wow. Esta foto es en Baja California el año pasado. Este estaba utilizando un lente 14 milímetros de una marca china, que uh-huh. le tengo un cariño a la marca, la verdad, no puedo decir que no, porque son lentes muy accesibles que pueden dejar que desear en muchas cuestiones. Este lente, por ejemplo, no tiene foco automático, todo es manual. No tiene tanta deformación, pero al final se empieza a notar. En la pantalla no sé si se alcance a ver, y sobre todo si es un live stream, pero tanto en mi Instagram como en el Twitter, ¿no? Por ahí está también, pero en el blog también, encontrarán que se pueden ver algunas pequeñas deformaciones. Es una foto muy ruidosa, es una foto que es sin flash, obviamente. Probablemente sea una exposición de 20 segundos. Se alcanza a ver abajo a la izquierda. No puedo señalar fácilmente, pero no sé si se alcanza a ver aquí donde está el mouse. Aquí sí, ahí vemos hasta. Ajá. Aquí hay unas líneas que son aviones, 20 segundos de aviones. Y alguna vez platicando esta foto con alguien, me dice, güey, es que esa foto es espectacular, pero si la hubieras tomado con un buen lente, sería una foto completamente diferente. Le contesté, güey, sí, o sea, llevaba el Sigma, que es mi lente, literalmente el que, es más, le puedo poner así, el Sigma 24 milímetros es el lente con el que guardo la cámara siempre. Por si quiero sacarla y tomar una foto rápido, en el lente en el que confío es el 24 milímetros. Una qué buena manera de explicarlo. Sí, tal cual, es mi lente de cabecera. Y llevaba el Sigma, llevaba el 24 milímetros, pero esta foto fue tomada con un 14 milímetros, que es más amplio, que es, o sea, claro, abarca más. Entonces, dije, güey, sí, a mí me hubiera encantado tomarla con el 24 milímetros, lo intenté, pero recortaba muchísimo, no era una foto grandiosa, era una foto, pues, bonita, técnicamente compleja, la foto de este cuate con la lámpara hacia el cielo. Y me dice, ¿ya escuchaste que viene Sigma? Yo, ¿cómo que viene Sigma? Para comprar Sigma antes tenías que ir a Estados Unidos, a Japón, o... Digo, ¿cómo que viene Sigma? Sí, parece que Sigma como marca entra a México. Fue de wow, wow. Esta foto que están viendo la tomé en diciembre del año pasado y esta conversión habrá sido en enero. Por ahí me puse a investigar y sí y no, y sí y no. Y escribí, les dije, oigan, tomo fotos, tengo este Sigma, soy muy fan de la marca, porque soy muy fan de la marca. Soy muy fan de la marca, sin ser fanboy ni groupie, que es, me gusta aclarar la diferencia. Sí, eso ya está más extremo, ¿no? Sí, exacto. Me gusta desde el pues no es eslogan, porque no lo es, pero your vision, our mission. Tu visión, nuestra misión. Wow. Y es. Está muy chido. Es increíble. Es retratar lo que tú ves y ves bien. Si escuchan una patrulla o ambulancia. No te preocupes. Oye, aprovechando que estamos viendo esta foto, aquí te pregunta EAA69. ¿Cuál es el reto principal de tomar fotos de noche? Por ejemplo, esta. ¿Cuál fue tu mayor reto usando un objetivo que no era Sigma? Además de eso, o sea. ¿Qué es lo más complicado de obtener una imagen? Eso está increíble, Beco. Neta, ya la primera me dejaste boquiabierto. La fotografía de noche astrofotografía es un tema complejo que requiere varios prerequisitos. El primero es saber entender bien de luz. ¿Cuál es la relación entre la luz y la cámara? Que no es necesariamente la relación entre la luz y la fotografía aún, pero entender cómo esta foto... Durante 24 segundos el obturador estuvo abierto. Entonces, el primer reto es que este cuate que esté posando, que en particular es un muy buen amigo mío, no se mueva nada. Que no mueva tanto la lámpara. Al final hay movimiento, pero bueno. Durante 24 segundos va a estar abierto el obturador y lo que tarde eso en capturar, lo que alcance, la luz que alcance a capturar. Ahora, para foto nocturna, un tema complejo también es entender el equipo que necesitas, que es una buena cámara en donde puedas modificar la apertura, la velocidad, y un lente que te permita capturar bien tonos muy oscuros. Hay lentes que se comen los oscuros o explotan los brillantes, y con eso te das cuenta si un lente es bueno o no. Este, por ejemplo, no explota los brillantes, pero un tema muy complejo, y es algo que te das cuenta ya que regresaste de campamento, que crees que tienes la foto perfecta, te das cuenta que enfocaste mal. De noche, en el 80% de las ocasiones, necesitas enfocar a mano o afocar a mano. Quitarle el foco automático a la cámara y afocar, pues no es ensayo y error, pero es entender bien dónde está el foco. Tienes que utilizar una apertura no tan baja, a menos que seas muy experto,
si el lente abre a 2.8, que es la apertura máxima, que es la velocidad más alta de la luz, irte a un 4.5, a un 5.3, 5.6, para que te corrija los errores de foco. Claro. Entonces, sobre todo esto, entender, utilizar un tripié, y utilizar un tripié no solamente es abrir una madre, ponerlo y no, es encontrar si necesitas contrapesos, entender claro. sobre qué superficie estás, si necesitas base de goma o base de spike, de pico, entender que la última columna del tripié se puede mover. Entonces, si la necesitas alta, por ejemplo, le necesitas quitar a la cámara, le necesitas quitar cualquier cosa que se mueva, el strap, la banda que utilices para colgarla, se la necesitas para quitar. Que no vibre. Para que no vibre con el viento, para que no vibre con los pasos, para facilitar a la cámara estar lo más quieta posible. Hay veces que no levantas el strap completo, la última columna del tripié, pero tiene que estar bien basado el tripié. Tiene que estar nivelado, tiene que estar, muchas veces, si se fijan, muchos tripiés abajo de la columna principal, ya que abrieron, abajo de la columna principal, entender que muchas veces hay un ganchito. Ese ganchito sirve para ponerle más peso todavía y, si me permiten, acercar o apretar más el tripié al suelo. Sí, o sea, entonces, como asentarlo más, ¿no? Exactamente, asentarlo, sobre todo si lo vas a dejar ahí para más de alguna foto. Perfecto. Entonces, fotografía nocturna, fotografía, astrofotografía, es compleja, pero es un camino increíble llegar a tomar una foto así. Sea mi foto, no, pero es porque mi camino ha sido increíble. Y entonces, con esta foto, o sea, ¿tú qué hiciste? ¿Fue cuando ya buscaste a Sigma? Con esta foto me dijeron, güey, viene Sigma a México. Empecé a averiguar y conseguí un correo y conseguí que a lo mejor él. Y mandé un correo diciendo, oigan, me ha patrocinado otras marcas anteriormente con las cuales ya no tengo ningún trato. No busco patrocinio, simplemente busco probar sus equipos. Quiero sus equipos, quiero tener ni siquiera prioridad. Y mandé mi trabajo, mandé un portafolio que tengo para ventas. Al final, después de todo, no haces otra cosa más que venderte. Y pasó el tiempo y después me hablaron, oye, pues varios nos escribieron y te escogimos a ti para México. Le entras, el trato es este, y yo, güey, por favor. Qué buena onda, Beco. Felicidades, sí. De verdad, de nuevo. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y luego, gracias, bueno, a la gente que me está... No, sí, mira, aquí también Verónica Maldonado dice qué padre foto, Beco. También te mandó ahí un chan, 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 porque ibas a enseñar tu trabajo. Acá Roberto pone cajum, cajum. Ahí, supongo que chistes locales, pero bueno. ¿Y qué más tenemos por acá? Bueno, también Hendrik Bernat puso caras así de, oh, es que esa primera foto que nos enseñó. No, es que ya me la imagino impresa, se ha de ver increíble, está muy chida. Increíble. Está muy chida. Lástima que de repente Live no deja lanzar toda la calidad de una imagen, pero la pueden ver en su Instagram, la pueden ver en su página o en su blog y admirar esta. Está muy padre la foto, Beco. La verdad es que, híjole, nos dejaste ya boquiabiertos desde la primera. Muchísimas gracias. Y dice Mike Díaz, que excelente trabajo y que increíbles fotos en el blog. Es que, ¿verdad que sí, Mike? Tú, igual que yo, que ya les dimos un clavado, de verdad, véanlo. No porque esté Beco aquí del otro lado de la pantalla, bueno, del live, es como de ahí, véanlo. No, es que neta, sí se los recomiendo muchísimo. Se los agradezco. Venga, Beco, pues continuamos entonces. El trabajo en fotografía, lo primero que todos hacemos, nos demos cuenta o no, es retrato. O sea, al final vas a tomar fotos de gente. O sea, es lo primero que hacemos siempre. Entonces, ahí es el primer paso entre el 24 y el 50 milímetros. Todo esto es teoría mía y es súper debatible, súper refutable, pero lo discutimos. Pero bueno, el retrato es lo primero, para lo primero que utilices una foto. Ojo, y esto lo voy a decir como tío Grinch, retrato no es un selfies. Y lo quiero dejar claro. O sea, la fotografía para mí es de la cámara hacia adelante. De hecho, yo digo que siempre digo que me hice fotógrafo porque prefiero estar totalmente de este lado de la cámara. Ahora que las selfies son para este lado, pues es un problema, pero bueno. El retrato es lo primero a lo que vamos con fotografía. Entonces, esta es una foto de principios de este año en Oxford, cuate en el tren ahí, y es con el 24 milímetros. Estoy enfrente de él, estoy a menos de un metro, y es un 24 milímetros, el viejito, el lente antiguo que tienen, que permite esta cercanía, pero al mismo tiempo esta nitidez.
nitidez con el movimiento del otro lado, los colores uh-huh. no explotan. Estoy viendo una cosa que no me había fijado, discúlpeme, creo que es la proyección sobre este monitor, que se corta la mano abajo. Una de las cosas que a mí más me choca en la fotografía, uh-huh. aquí, si se ve. Pero es por el monitor, porque la imagen es obviamente por la tienes así. No te preocupes. Qué bueno que lo aclaras. Porque pueden decir, ay, sí, y salen los dedos mochados. Ya lo aclaró Beco, para que no empiecen ahí, haters. Sí, lo que pasa es que esta foto se está presentando aquí en formato 16:9, cuando esta foto originalmente es en relación 3:2. Pero entonces, no está cortado este cuate de la cabeza ni de las manos. Uh-huh. Y esto es una de las grandes cosas que te permite un 24 milímetros. Y este, regresen un poco a lo que mencionaba hace rato. Imagínense un segundo sentados en este tren. Así es como verían a este güey. El 50 milímetros le verías la cara. Esta es la distancia focal que tú verías normalmente en un tren. Entonces, quiero aclarar eso nada más y ahora sí regresar a... Aquí es un tema de poca luz, estamos de noche, cerca de oscurecer, y la calidad de la imagen, la calidad no solamente de la imagen en general, que no explota ningún color, pero la figura de las formas, no deforma poco, se deforma porque cualquier lente deforma sí o sí, uh-huh. pero es mínimo. Es una situación en donde uno puede estar, y siempre he dicho, una buena fotografía te hace sentir, y lo primero que necesitas sentir o hacer sentir a la gente que ve tus fotos es hacerlo sentirse ahí. Entonces, por eso empiezo con esta foto. Esta foto es muy fácil tú sentirte enfrente de un cuate tuyo, enfrente de él, en el tren. Entonces, es verdad, y es eso, una buena foto te hace sentir. No estoy viendo cuáles son las que siguen. Este es un retrato que tomé hace poco, uno de los primeros que tomé con el 2470 de Sigma Art. Igual corta arriba y corta abajo, pero bueno, la distancia focal es increíble. O sea, la distancia focal es 24, pero al mismo tiempo permite esta profundidad de campo en donde la pared de atrás, que está a metro y medio, no es gran cosa, con la velocidad de 2.8 permite un bokeh bastante interesante. La luz la toma bastante bien y conseguí una ventana a la izquierda. Rara vez uso flash. Lo sé usar. Siempre dicen que si no uso flash es porque no lo sabe usar. Tengo por ahí mucho ejemplo. Pero me gusta mucho más vivir de lo que hay. Trabajar de lo que hay. Disponer de la luz que está ahí. Disponer de lo que hay, tal cual. Okay. De la luz, perfecto. De la gente, de la pared. Es muy válido eso. O sea, no, exacto. Aunque lo sepas usar, no tiene que ser regla de que todo el tiempo sea flash. Y también es muy válido lo contrario. Gente que trabaja con luces artificiales, increíble. Cosas que es arte. Tal cual la iluminación. Y eso no lo tengo en duda. Y aquí conseguí una ventana del lado izquierdo que pudiera rebotar un poco la luz. El ojo derecho de esta chica no se pierde. De hecho, le da protagonismo. Y son los uh-huh. retratos. También la tomé ahora en la carrera panamericana. Es el embajador de la Fórmula 1 en México, que se llama Mario Hachi, literal, un personaje increíble. Ahí está en la ciudad de Guanajuato, ¿no? Estamos afuera del Teatro Juárez, ¿correcto? ¿O dónde es? Y justo afuera de Casa Valadez en Guanajuato, en el Jardín de la Paz, Jardín de la Unión. Afuera del Teatro Juárez, en las escalinatas del Teatro Juárez. Y aquí se alcanza a ver al centro uh-huh. abajo, a la izquierda, lo que hablaba de los flares, que es cuando la luz está un flare, del sol, sí, cierto. Generalmente es el sol, se puede conseguir con otro tipo de iluminación, pero cuando la luz es incidental uh-huh. y la sabes manejar y ubicas bien tu lente, cambia mucho el 24 fijo, y aquí tengo el otro, que este es el 2470, que es una uh-huh. belleza de lente. Es probablemente... El art, correcto. Una de las cosas que yo hago muchas veces es trabajo sin el tulipán. El tulipán uh-huh. evitaría en muchos casos un flare. Y a mí me gusta jugar con los flares. Uh-huh. Entonces, es un lente precioso. O sea, físicamente es imponente. Muy, muy bonito. Y justo con este le quité el tulipán y tengo ese flare ahí más o menos. Pero la nitidez de los colores... Es algo fuera de serie, o sea, es literalmente casi no hay deformación. Estoy casi a contraluz, casi, no estoy a contraluz. Y el detalle de los filamentos del mariachi. Sí, claro, del lado del sombrero, esa luz ahí como le recorta, no está cañón, ¿eh? Exacto. Y al final es eso. Alguien puso los comentarios de Facebook, familia de Alfonsina Rocks.
familia Alfonsina, Super Rocks. O sea, Super Rocks, ese lo puso Super. Mauricio Hunda. Dice Mauricio familia Alfonsina claro. Rocks. Y también Jonathan Zavala te pregunta, bueno, te dice que está bien chingón tu trabajo, así como tal. Digo, no es una mala palabra porque chingón es algo como muy chido, pero más mexicano. Dice que está muy chido y que si hay alguna forma de que se ponga en contacto contigo para que le des una revisada a su trabajo, o sea, como que lo testes y le digas, ¿sabes qué? Vete por ahí. ¿Tienes chance tú de hacer eso, Beco? O sea, ¿te gusta platicar con la gente que sigue tu trabajo, dar consejos? Me gusta. No, generalmente no barro, como se dice, no barro Instagram, pero si me mandas un mensaje con dos fotos, te las comento. No, probablemente no inmediatamente, a lo mejor me tardo, pero nunca dejo un mensaje sin leer y si aplica, sin contestar. Perfecto. Si me están mentando la madre, pues no. No, claro que no. Pues ahí está Jonathan. No, pero sí, sí, por supuesto. Si me manda dos fotos por Instagram, las comento. Ahí está, Jonathan, ponte las pilas, mándaselas y seguramente Beco te va a dar una buena retroalimentación de todo esto. Y Mauricio Hunda dice que es de Oaxaca. Pues un saludo a la bella Oaxaca, Mau. Y de nuevo decimos que la familia Alfonsina rocks. Super rocks. La familia León me hice buen amigo del chef esta vez, que última vez que fui. Qué buena onda. Probablemente sea el último retrato, igual y me salto los demás. Uh-huh. Este señor se llama Doc Mockett, que es un corredor de coches americano, lleva 30 años corriendo la carrera panamericana, cumple 80 años este año. ¿Qué colores? Y este es con el 24 anterior, con el chiquito. Esta foto la tomé hace un año en Torreón. Este señor lleva 8 días corriendo de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 a 5 de la tarde, todos los días. Está cansado y es justo este retrato. Este por ahí tiene algún permisillo. Que es un retrato potente, porque es súper honesto y es lo que se busco, en particular yo, con la foto. Yo por eso no hago estudio. Me quiero ir a lo que hay, a lo que es, a lo que sucede. Y este cuate estaba feliz, honestamente, pero hecho pedazos después sí, estaba de... Estaba frito. Frito, frito es la palabra exacta. Pues mira, justo era el último retrato. Voy a avanzar rápido por automovilismo. Guau. Wow. Fíjate que aquí la nave tecnoplanetaria, Isaac, es uno de mis compañeros, él seguramente no se esté viendo el lab, yo creo que sea aquí atrás, pero él es fan de los coches. Cuando vengas a la tienda, yo creo que se van a pasar horas platicando de coches porque... Yo feliz. Son las dos personas que he conocido que aman los carros de una manera como ustedes, así, o sea, súper clavados. Y bueno, platícanos de esto de los autos. Bien, este es una belleza de coche, que es un Ford GTO 40, que es una pieza espectacular, pero verdaderamente es preciosa y hay pocos en el mundo... Y el motor es una cosa increíble, no voy a entrar a esos detalles, pero es justo lo contrario de los lentes Sigma, literal, porque es súper no silencioso, lo escuchas venir a 6 cuadras de distancia. Okay. Este es el coche que trae Doc Mockett, que es el retrato anterior del tipo que trae el traje rojo, es el señor de 80 años. Este es su coche. Y este es con el 2470, si no me equivoco, para esta foto hay una distancia focal cercana a los 35 milímetros. ¿Qué foto de carretera, Beco? Esa, o sea, yo la podría ver en una portada de los Kings of Leon, por ejemplo. Está increíble, ¿eh? ¡Wow! Es un homenaje, es un cumplido que no vi venir. Te lo agradezco en el alma. Este es increíble. Honestamente, justo Roberto Mendoza venía manejando, yo venía dormido, porque me había aventado todo el día trabajando. Me despierto tantito, volteo para atrás, veo el amanecer increíble y volteo y está este cuate, que además es un tipazo que lo quiero un montón. Pues me salí por la ventana, porque vas a 120, 130, pues ahí te agarras de lo que puedes, medio dormido, medio no, intentando no matarte, es importante llegar al siguiente pueblo, porque si no, no cobras. Estás cañón. Sales, te agarras de algo, sales con la cámara, uso un clutch, veo que ustedes también venden Peak Design, entonces sí, uso un clutch justo. De Peak Design para la mano, salgo y salió esta foto, que se me hace, le tengo mucho cariño a esta foto. Está increíble. Este es en Guajúmbaro, por Mil Cumbres, y este es un Studebaker 54 tomando una curva a la derecha, que no se alcanza a ver aquí, a lo mejor en el Instagram sí. La llanta delantera derecha está a punto de despegar. Vienen tan rápido estos coches. Una cosa importante, una acotación para que se entienda, la carrera panamericana son solamente coches antiguos. Okay. En realidad están súper modificados y adentro de ese motor es un motor de NASCAR. Este coche trae 550 caballos de fuerza. O sea, pero la carrocería tiene que ser antigua. Es la como carrocería requisito. Tiene que ser antigua, correcto. Okay. Hay varias categorías de años. Pero si quieres ganar la carrera panamericana, tienes que ser año 55 o anterior. El motor, lo que quieras. Ahora, importantísimo hacer notar también que
los aspectos de seguridad son aspectos de Fórmula 1, o bueno, de rally en realidad. ¿Neta? Es una caja de seguridad de 2.5 pulgadas de espesor cada tubo, con seis anclajes al suelo, cinturón de seguridad de 5 puntos, asiento de cubo, casco que no está expirado, o sea, desde menos de 4 años. Son súper estrictos. Entonces, la carrocería es vieja, pero todo lo demás es nuevo y además súper seguro. Estándares, literalmente, del WRC. ¡Guau! ¡Qué interesante eso, Beco! O sea, no, estás cañón también en los coches, ¿eh? Es loquísimo, loquísimo, loquísimo. Esta que estamos viendo también, no, no manches, no tiene mamá. Es de mis favoritas. Esta la tomé un par de horas antes de el de la otra que vimos de Doc Mocket en la mañana. Ok. Vamos a ver. ¿Qué cielo? ¿Qué cielo agarraste ahí? Está muy padre esos colores, esos morados, rojos. No, no manches, sí. Le tengo mucho cariño. No voy a decir quién se quedó dormido ese día, la libramos, pero no voy a decir quién se quedó dormido. Acá Joseph Chávez pone impresionantes fotografías. ¿Verdad que sí, Joseph? O sea, estás igual que yo. Igual que puso Hendrik también hace rato, boquiabiertos todos. Oye, y ahorita, Beco, salió una pregunta que justo en esa charla que tuvimos días anteriores, que la verdad es que qué buena onda que tienes toda esa disposición. Eres un tipazo. Ya quiero echarme contigo unas chelas. palabra mágica. Ya está. Juanito Luna dice, ¿qué diferencia puede haber entre un lente Sigma y un original? Él se refiere a los, digamos, nativos de la marca. ¿Qué nos puedes decir, Beco, de eso? O sea, porque sé que para ti es algo muy importante mencionar. Sí. Es un tema complejo, pero lo intentaré llevar lo más sencillo posible. Al final, si yo soy una marca que quiere hacer lentes para Canon, tengo que comprar y pagar unas cosas para utilizar toda la tecnología del body de la cámara y hacer mis lentes que embonen, tanto en la montura, que es importante la cuestión física, que una vez que entre el lente, selle bien y no se caiga. Ese es uno. La cuestión electrónica, los 5 o 6 diodos, electrodos que hay ahí de contacto, lean y hagan lo mismo que la cámara quiere que haga. Entonces, pagas por eso. Es una cosa que yo no tengo ni idea, cuánto, ni dónde, ni quién, pero se paga. La Canon, voy a hablar de Canon, que es la marca con la que yo uso, vende esto y cualquier marca puede comprar o no esta tecnología y desarrollar lentes oficialmente o no. Una marca, generalmente, regresaremos a Canon, desarrolla bodies y desarrolla óptica. Son dos cosas diferentes. El punto de encuentro es la montura, pero nada más. O sea, al final, bajo el mismo techo se desarrollan dos cosas. Sigma, desde 1961, si no me equivoco, desarrolla más que nada, tiene un par de bodies, tiene un par de cámaras, pero desarrolla más que nada óptica. Óptica para todas las marcas importantes que hay, que es Canon, Nikon, Sony, tiene algunos Leica, tiene incluso para Panasonic en algún momento, no sé si siga con las Lumix, pero tiene toda esta disposición, el mismo lente con diferentes monturas y diferentes adaptaciones puntuales para el mecanismo y para la electrónica de las diferentes marcas. Ok. La diferencia es, en pocas palabras, muy explicado esto, que hasta cierto punto no dije nada más que aplanar el terreno, utilizar un lente diferente al de una marca diferente al original, voy a llamarlo así, es como cambiarle las llantas de tu coche. Las llantas que vienen de fábrica o de agencia son las llantas que diseñaron para tu coche y son correctas y son muy buenas y probablemente no hayan sido diseñadas bajo el mismo techo como las cámaras, pero si te dan unas llantas, no sé, Michelin, ahí están, todos perfecto. Pero si tú quieres algo más, posiblemente vayas con otro modelo de tu de la misma marca o con otra marca y te vas por Pirelli porque quieres hacer sport. Okay. Es no, con marcas de prestigio, en particular Sigma lo es, nunca vas a poner en riesgo la integridad de tu cámara, no le va a hacer nada a tu cámara. Y a mí en particular, que con esto regreso ya, regreso a decir que muchos de mi óptica es Canon, que es el body de mi cámara, mucha. Cada vez estoy utilizando más los Sigma porque abarcan más longitud focal de lo que, como a mí me gusta. Me gustan más, tienen más ventajas para mí. El 70-200 tiene unos botones que puedes programar para enfocar, para detener el foco, etcétera. Okay. Y es
De eso podemos hablar y podemos hablar por horas también, de las grandes ventajas que les encuentro. A este puntualmente 70-200, que es un lente grande, muy común, todas las marcas lo tienen, pero al final es eso, es cambiar las llantas de tu coche por unas que tú consideres mejor. Hay sí. quien considera mejor Michelin, hay quien considera mejor Pirelli, hay quien considera mejor Goodyear, DF Goodrich, etc. Hay opciones y entre ellas hay buenas y malas. Ahora, ¿por qué me gusta tanto Sigma? Porque Sigma, su principal misión son los objetivos, es la óptica. Mm. Insisto, sí hace un par de bodies y sí hace un par de cámaras, pero su misión es la óptica. Entonces, toda la investigación y desarrollo que las cuatro grandes tienen para sus propias bodies, uh-huh. Sony desarrolla para Sony, Canon desarrolla para Canon, Fuji desarrolla para Fuji, Nikon desarrolla para Nikon. ¿Qué pasa si hay una sola marca con misión importante, con dinero invertido en investigación y desarrollo de nuevos productos? Toma lo que es fotografía en sí, independientemente de la marca. Desarrolla uh-huh. un nuevo lente, que es una chingonería, y ese le pone todas las monturas que puede vender oficialmente, que en particular es Sony, Canon, Nikon, algunos Leica, Fuji, si no me equivoco, no hay montura Sigma. Ok. Pero bien, son las cámaras grandes. Entonces, lo que tengo aquí es una empresa que se dedica a hacer óptica y que después nada más adapta a los diferentes bodies o monturas que hay. Con esto, dejando en claro que nunca va a afectar tu cámara un lente Sigma si lo cambias. No es que de repente utilices claro. un gallito de llanta, que ahí sí pues, te pare. Entonces, okay. te deja explorar más, te deja utilizar. Vimos ahorita en el video inicial de este, no sé si lo vieron al principio, que son la primera marca que tiene un 10 por óptico. Todos ¿sí? los celulares y todas las cámaras tienen 64X. 64X no te sirve de nada porque llegan al 3X y de ahí todo es digital. O sea, van haciendo la uh-huh. imagen chiquita y el monitor sigue siendo el mismo tamaño, pero se ve grande. Uh-huh. Aquí uh-huh. lo que hay es, va desde 60 milímetros, recorre hasta 600 milímetros. Wow. Modifica un poco la apertura, no es mono apertura, pero uh-huh. en un solo dispositivo tienes de 60 a 600. Es está cañón. 10X. Entonces, además, ¿sabes también qué me impresionó de esos, por ejemplo, los sports? O sea, de que les puede estar literal cayendo una lluvia tremenda y no les pasa nada. O sea, soportan un buen temporal ahí. O sea, si te cargó una lluvia en el partido, en una carrera, por ejemplo, tienes la confianza de que al objetivo no le va a entrar agua. Eso para mí es increíble porque creo que ninguna marca de Canon, Nikon, Sony tienen ese sellado o esa seguridad en el objetivo para que digas, va, me voy a mojar y no hay bronca, ¿no? Entonces está cañón. Yo nunca, o sea, tengo que decir que he tenido muy buena suerte con lentes de muchas marcas. Hice un viaje a Alaska y en una de esas, literalmente, se me cayó un lente abierto sin tapas a la nieve. Estábamos a una temperatura muy, 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 muy jodida. No sentía los dedos, entonces metí la mano, saqué el lente estaba lleno de nieve por adentro, por afuera. Lo metí y no hubo mayor problema. Ese en particular no era un lente Sigma. Pero ahora okay. en la carrera panamericana, tomando la foto del triunfo, no está aquí, no está en esta galería. El ganador, de repente, sin decir agua va, quien no lo supiera es que tampoco tuviera mucha experiencia, agarra la champaña y se la avienta a todo mundo. Entonces, mi cámara estaba llena de champaña. Okay. Yo seguí tomando fotos y seguí tomando video y seguí tomando. Y dije, pues, órale, va. Ya, cualquier cosa lo mando a reparación. Y no. Es a la fecha, el lente funciona como si nada. Lo limpié, obviamente, no soy tan descuidado. Lo limpié, lo metí en un sobre con arroz o lo equivalente. Uso gel especial para absorber. Sacar la humedad. Cualquier humedad. En algún momento los anillos tenían el azúcar, pero el azúcar se la limpié, el azúcar uh-huh. seco, y como si nada, pero como si nada. Como si qué nada. Chido, qué chido. He qué tomado chido. Fotos bajo la lluvia, sin mayor cobertura, o sea, sin paraguas siquiera. Uh-huh. Tampoco es que me vaya a la tormenta a tomar una foto, pero es el mayor problema. En el 2010 estuve en un barco, en una tormenta, en un barco con olas de hasta 12 metros. No manches. ¿No sentiste que ya de plano te ibas para el fondo del mar? Iba navegando al sur de Chile, en un lugar que se llama el Cabo de Penas, el Golfo de Penas. Y creo que ningún lugar en el mundo tiene un nombre tan adecuado como ese. O sea, ves tu vida pasar en cada ola. Sí, lo que te iba a decir, no manches, está increíble. Si yo con las que veo de 5 metros siento que ya no la voy a contar, con olas de ese tamaño,
Y en mar abierto, más, no manches. Ese fue el primer viaje que me publicaron, un viaje que hice de algunos meses a la Patagonia. Ok. Al Perito Moreno. Estas son más fotos con el 24, que permite estar muy cerca y meterte a la acción. Este, si no me equivoco, Sebastián Ollé, en el Rally de México de este año. Fíjate, en esa que me estás enseñando ahorita, parece que hubieras puesto flashes ahí por todos lados para hacer esa foto. ¿Y no? Parece, te lo juro. Sí, lo que hago es abro un montón el diafragma y mido la luz solamente en lo oscuro de la llanta. Wow, no manches, está increíble esa foto también. Oye, aquí hay una pregunta que es consulta técnica por parte de Tony BV y dice, ¿sí? Tengo un Sigma 70-200-28 de la serie EX que debe tener unos 20 años. Quería darle un chequeo y limpieza. Sigma México me dijo que había que enviarlo a Japón. ¿Hay alguna alternativa local? ¿Sabes si va a dar servicio, Beco? No estoy seguro. Dará servicio, sí. No sé si solamente a los modelos que venda. Ok, ok. O sea, no sabes si a lo mejor solamente a los actuales que están llegando apenas o si igual va a haber chance. Pues bueno, sería estar atentos ahí, Tony. Porque sí, pero es algo importante y lo quisiera aclarar nada más. Los lentes antiguos son lentes muy finos. Tienen coatings, tienen forros y tienen engranes mínimos que son piezas que con cierto óxido se pueden romper muy fácil. Okay. No es que no quieran trabajar con él, es que en serio requieren tanto equipo, mucho cuidado, como pues precisión especial. O sea, no es como que lo... O sea, no podemos recomendarle que lo lleve ahí a Donceles para que se lo arregle porque seguramente lo van a estropear. A Donceles yo no llevaría a arreglar ni mi licuadora, mano. O sea... Híjole, bueno, un saludo para toda la banda del centro, que me gusta mucho el centro histórico, pero sí, tengan cuidado dónde van, porque luego... Espero que se haya entendido esto como las cosas con cuidado, o sea, sobre todo si vas a pagar no poco por algo, sí, claro, lo claro. Posible llevarlo a lo primordial. Buen consejo, Beco. Aquí dice Miguel Salvador, ay, perdón, te interrumpí. No, justo dime, el de Beco. Miguel Salvador. Ah, venga. Yo no hago cine, nunca he hecho cine como tal, video hago de vez en cuando. Y tengo que decir que para esta carrera panamericana hice no más video que foto, pero hice video, hice mucho. Entonces, durante los primeros dos días yo estaba filmando, primero con el 24 normal y después con el 50 milímetros 1.8, el Plastic Fantastic. El chiste de esto, yo lo que ubicaba era el peso. Tenía la ventaja de traer la 5D con el peso y se podía mover bastante bien. En algún momento, en la noche, estaba yo con tenía que filmar algo, no traía ninguno de esos dos lentes, y puse el 70-200, que es un poco más voluminoso, un poco más pesado. Hacía mucho, algo no me volaba la cabeza tanto como esta vez. La Optical Stabilization que tiene el OS, la estabilización de la imagen, es sencillamente espectacular, pero en serio, espectacular, y no exagero. La sensación de traer tripié al grado que a partir de entonces dejé de usar base para la 5D. Manejaba todo a mano, no al hombro, ¿neta? No con dolly, ¿no? Tal cual. Órale. O sea, hay cosas que hay movimiento orgánico normal, pero si no es para cine, si no es para cine como tal, para hacer video, a ver, La estabilización que tienen, al menos el 24-70, que es el que estuve usando más para esto, es sencillamente espectacular. Perfecto. Bueno, pues ya quedó ahí. Eso ya nos da un pequeño vistazo a lo que pueden ser esos lentes, ¿no? Seguramente han de estar a cañones. Brutal, brutal. O sea, en serio, hay mucha tecnología ahí detrás. Aquí te dice Roberto Mendoza que qué bueno que no ventaneaste al que se quedó dormido. Uf, le pone. Sí, no sé quién se habrá quedado dormido en ese viaje. Dice Sunny Galeana que Sigma Foto México sí tiene servicio de reparación y que en su Facebook hay info. Pues muchas gracias, Sunny, por el pitazo. Muchas gracias. Acá, a ver, Héctor Juenquera pregunta... ¿Irá Sigma a sacar un 70-200 y un teleconvertidor 2X para Sony? ¿70-200 para Sony sí hay? O sea, eso sí es un hecho. ¿70-200 sí hay? Sí, sí hay. De hecho, este es para Canon. Ajá. Es que chulada, ¿eh? Qué chulada. A ver, ¿me pueden ayudar a poner a Beco en pantalla completa para que nos lo enseñe? Ahí sí me puede ayudar Adrián o Dani. Voy a mover la luz aquí un segundo. Ahí va, mira. Ahí. Gracias, Adrián. No, está cañón.
es un lente que es una rotunda belleza. Sí, se ve que trae hay un montón de controles por lo que veo allá en los costados, ¿verdad? Correcto. Ahorita puedo hablar de ellos rápido. Uh-huh. Un tulipán a la medida y fijo. Este para, okay, para moverlo tienes que presionar el botón, que no sé dónde quedó. Estoy lampareado, entonces no veo lo que estoy haciendo. No te preocupes, Beco. Este botón se presiona y entonces ya gira. O okay, si lo cierras, ya no gira nada hasta que lo aprietas. Los controles que tiene aquí, así rápido. Tenemos si es si el foco es automático o manual. Si hay una cosa importante en lentes tan largos, que es si queremos que el foco sea desde lo más corto que pueda, generalmente es 1.20 m, o si queremos que sea a partir de los 3 metros al infinito. Este es de la serie Sport. Entonces, para cubrir deportes, fútbol, Fórmula 1, rallies y demás, rara vez estás a menos de 1.20 m de algo. Y con esta diferencia, el foco puede ser hasta 2 veces más rápido, porque no va a buscar dónde enfocar desde el principio. Claro. Sino se va a 3 y a partir de 3 busca. Lo hace optimizadamente. Claro. Entonces, eso te da mucha velocidad a la hora de generar el foco. Después, Optical Stabilization, si es... con el algoritmo 1, el algoritmo 1 para Optical Stabilization, significa que va a estabilizar solamente en eje X, bueno, en eje X y en eje Y. Asume que la cámara está en una sola posición y que hay viento o que hay que mueve un poco el lente. Okay. Y el Optical Stabilization 2 es un poco más completo. Ya utiliza elementos de la cámara para determinar si el lente en sí se está moviendo. Esto es cuando estás con un tripié en la playa y hace mucho viento, y este es cuando llevas el lente, vas sobre el coche y sobre eso necesitas estabilizar. O sea, vas en movimiento, se va moviendo y el sujeto cambia de posición hacia adelante o hacia atrás. ¡Wow! Y después el último, que este no lo he podido probar todavía, me llega a mí, ahorita les digo por qué, es Custom C1 y C2. Este lente tiene aquí un botón, aquí, otro botón, y acá abajo tiene otro botón. No sé si se alcanza a ver aquí el tercer botón. Sí, sí, sí lo veo, okay, ahí junto a la zapatita. Y estos botones son customizables. Puedo decidir qué es lo que quiero. Denme un segundo. Puedo decidir qué es lo que quiero que haya en cada uno de estos botones. Que empiece el foco, que termine el foco, que mida la luz aquí, puedo conectarlo con la cámara. Y se programan a través de un dock especial USB que Sigma tiene para cada uno de sus lentes. Más bien, para cada una de sus monturas. Yo tengo que comprar el dock que funciona para los Art y para los Sport. Y yo tengo que comprar el propio de la montura EF, que es la de Canon Full Frame. La de Canon, Con eso conecto el lente y puedo yo programar qué es lo que quiero que haya ahí. No manches, están cañones. O sea, esos objetivos, neta, ya con todas esas características, ya sabemos por qué. O sea, hacen una diferencia a los que podemos encontrar. Increíble. Sí, o sea, está cañón, está cañón. A ver, ¿qué tenemos por acá? A ver, acá Ramsés, que es tecnofan de Hueso Colorado también. Ramsés, te mandamos un saludote. Dice, en especial Alberto, y felicitarlo por sus fotos. A mí me agrada mucho la foto de deportes. Tengo una Canon T5, lo sé, una cámara muy básica, pero es la de batalla y la única que tengo con lente Sigma. ¿Con qué lente Sigma puedo empezar y que sea económico? Mira, aquí nos dice que tiene una cámara pues de batalla, es una APS-C. ¿Tú qué le recomendarías, Beco, para este tipo de montura y que pues pudiera como ser accesible? Digo, a lo mejor no. Perdón, termino. No te escucho. Voy. O sea, sin volarme, no te voy a decir que te compres un lente de otra marca mucho más caro. Los precios de los lentes no es bajo. Y eso es un hecho. Y para eso, o sea, hay que ser conscientes. Yo lo decía, cuando me compré un lente, ahorraba durante varios meses. En algún momento llegué a la conclusión de que solamente voy a gastar en óptica o en cámaras dinero que gane de la foto. Y a ese trato conmigo mismo llegué en su momento y me fue bastante bien. Pero pues me compré un lente cada año y medio. Entonces, si quieres algo barato, probablemente no sea la marca, pero es un lente que te va a salir mucho más caro porque se te va a acabar mucho antes.
Es un lente que no te va a hacer explotar. Si quieres aprender, no te va a hacer explotar tu cámara como quieres que funcione. No, no te va a hacer sacar las fotos que quieras sacar. Entonces, como sea, yo te puedo recomendar. Es una cámara que no es full frame. Sigma tiene un lente que es 24-70 que no tiene, que si no me equivoco es DN, que es para las no full frame. Ojo, ninguna cámara es pinche. Una cámara Canon es una muy buena cámara. Y el chiste, o sea, si tú le das a Imwell Malmsteen, para mí uno de los mejores guitarristas del mundo, una guitarra de $150, vas a verla tocar y usarla al máximo. No se va a, no va a sonar para una grabación, para entonces sí se va a ir por una Fender Stratocaster y va a grabar con esa. Pero si tú a un buen guitarrista le das una guitarra chica, le va a sacar todo el jugo que pueda. El chiste no es depender de la cámara para aprender de foto. El chiste es aprender de foto para sacarle el máximo a la cámara. Entonces, yo te recomendaría un lente que abarque 24 milímetros. Sigma tiene un 24-70. De hecho, aquí lo tengo, que es este 2.8. Sí, exacto. Está este 2.8, que es el que yo tengo. El, si no me equivoco, ese no tiene Optical Stabilization, lo cual reduce un poco el precio. Sí, es el, ese. Ajá. Si no me equivoco, es DG, pero no es OS. Exacto. Y hay otro lente, aún más chico, que si no me equivoco es DN. Si me buscas por Instagram, te puedo pasar el link directo. Que es un poco acá, más chico. Y acá, Ramsés, también ya vamos a... Me parece que... Es más, no es cierto. Ale, ¿ya están estos en la página? Ya. Ya los puedes ver en la página de internet, Ramsés. Date un clavado. Ahí están los precios. Como bien dice Beco, no son baratos porque no son, pero tienen un costo que va conforme a lo que están construidos y cómo están hechos, ¿no? O sea, no podemos esperar que una marca, como bien lo dijo Beco, que se especializa en la óptica, que está con toda su tecnología, invirtiendo muchísimo para seguir renovando, o sea, no se puede dar el lujo a lo mejor de sacar objetivos, pues, que de alguna forma no vayan de acuerdo con lo que están haciendo, ¿no? ¡Ay, güey, mi gatito! Pero bueno, continuemos, Beco. Ya aquí estoy tirando aquí mi set, perdón. Sí, exacto. O sea, si quieres llegar a Canadá, no te vas a comprar un Zuru. Exacto. Justo eso quería llegar. Entonces, el Zuru te puede llevar y traer y hace la chamba, pero no llegas ni a Zacatecas. Entonces, pues eso. Correcto. La línea Contemporary es bastante interesante. Que es DC, si no me equivoco. Ah, sí, aquí es una pregunta justo de Verónica Maldonado. Un saludo, Vero, qué chido que nos ves. Y dice, mi recomendación es que explores las líneas Contemporary. Hay varias opciones que pueden hacer fit y tendrás lo mejor de todos los mundos. ¡Wow! Qué buen consejo ahí de Vero. ¿Tú conoces a Verónica, Beco? No tengo el gusto. No, pero bueno, pues ya nos sacó aquí unos buenos tips. Y qué buena onda. Acá dice Alan Isaac, un lente micro para Canon EOS 20D. Bueno, no sé si haya lentes de esa distancia. No, me parece que sí hay 20 milímetros en Sigma, ¿no? No, un lente supongo que es un lente macro para EOS 20D. EOS 20D, okay. Si no me equivoco, tiene la entrada EF, ya que es la completa de pero puede ser que también tenga la EFS. En fin, supongamos que es para Canon. El macro, por definición, el primero con el que quieres empezar es el 85 milímetros. Es un lente macro. Macro. Que es por defecto el con el que empiezas en macro. Venga. Pues no sé si podamos seguir viendo tu trabajo, Beco, que nos sigas platicando, porque también, espérate, sé que con los Sigmas es cosas muy padres, pero también quisiera ver si tienes por ahí, nos puedes enseñar ahorita, si hay algún momento donde nos puedas enseñar lo que haces con los drones, porque también, qué composición tan bonita tienes. Hay muchas fotografías que están en tu Instagram. Váyanse al Instagram de Beco y todas las que tiene hechas con dron, ahorita a ver si nos enseña unas, no manchen, son como para imprimirlas, neta. Digo, con el permiso de él, obviamente, hacer una impresión y ponerlas porque están, o sea, neta, están muy, muy, muy buenas esas composiciones que tienes de dron. Ahorita nos enseñas, pero bueno, venga, parte es viajes. Avanzo rápido, si quieren, viajes, que es, pues, al final lo que más, no lo que más me gusta, pero es la parte del año chida, que es viajar tomando fotos. Sí, y más este año que estuvimos encerrados. Hijo, ni me digas.
Esta foto en particular tiene una historia simpática. Es una bicicleta. Mira esos flares. Mira esos flares. Exactamente. Este es con el 24 milímetros viejito. Y esos flares lo hacen todo. Es Santa Marta, esta bicicleta es casi para Shakira y Carlos Vives. Sí, claro. Porque es en Santa Marta, que es donde okay. es la canción. Ok, ok. Esto fue noviembre del año pasado. Esto fue noviembre del año pasado también. Este no es con Sigma. Este es con un 200 milímetros fijo de Canon. Pero esto es lo que se busca con un telefoto, poder acercar las distancias y a su vez acercar al, no es al lector, pero es al espectador, a la escena. Esto es en Alaska, hace 4 años. ¡Wow! ¿Qué colores tiene ahí el tráiler? O sea, a pesar de que estabas ahí cubierto por nieve, no manches, qué nitidez, ¿eh? Y justo ahí es saber utilizar la cámara. Sí. El lente te va a ayudar un montón, sí, pero para fotografía tienes que no solamente saber disparar, sino tienes que saber un montón de cosas más. Esto es, este es con un 14 milímetros también, las auroras boreales al norte de Alaska. Wow. En particular, esta foto anterior, ¿se me fue? Es una foto rara en cuestión, o sea, no es común encontrar una foto que incluya la luna a la izquierda y una aurora boreal a la derecha. Ok, no, está increíble eso, ¿eh? No manches. Sí, qué cielo, eso se ve súper galáctico. Sí, la primera vez que vi una aurora boreal, que fue en este viaje, pues honestamente, o sea, se me salían las lágrimas. Sí, pues sí, me imagino. Pero estábamos a menos 35 grados y las lágrimas se congelan y duelen hasta el otro lado de la pared, entonces pues ya, te pones los gogles, dejas de llorar un rato y ya lloras después. Pero sí, es espectacular. Qué buena anécdota. Los blancos son totales, o sea... No, claro, blanco puro. Ahí la camioneta está sobre pavimento, pero sobre 4 pulgadas de hielo. Guau. No, y aparte puedes ver el blanco de la camioneta y puedes ver el blanco de la montaña, o sea, está increíble, ¿eh? Exacto. Guau. Más auroras boreales, nunca serán suficientes las auroras boreales, nunca. Nunca. Está increíble esa imagen. Este es un lugar en Perú que se llama Moray, que es Maras y Moray, que es un... Hay discusiones, pero eso es como una pirámide invertida de los incas. Ok. Se cree, son 3 agujeros concéntricos. Se cree que era un experimento, porque cada escalón es 2 grados más fresco que el anterior. 2 grados centígrados más fresco que el anterior. Órale. Entonces, es espectacular. Aquí a la derecha es un restaurante que se llama Mil, de Virgilio Martínez, uno de los top chefs del mundo. Este es un poco más de detalle de las ruinas de Maras y Moray. Si se fijan aquí, un poco de contexto, aquí a la derecha, arriba, donde está mi mouse, hay unas personas. Ahí podemos ver el tamaño, ¿no? De esa, el tamaño. Aquí se ve el camino. Va la gente caminando. Wow, qué padre está. No, y aparte están bien precisos esos círculos, o sea, están casi, no manches. Exactamente. Esta foto no tiene mayor chiste, esto es Oaxaca hace unos meses. Ah, pero también está padre, ¿eh? Es Oaxaca, es todos los colores, es la comida, las marquesitas, llevar a la gente hacia allá. Ah, sí, ya vi las marquesitas, ya vi el carrito de marquesitas, sí. Ah, qué rico. Exacto. Joseph Chávez me pregunta que con qué lente tomé las auroras boreales. Sí, Román, tienes razón. Casi todas son con un 14 milímetros. Ok, pero, esa es la pregunta de Joseph, sí. Correcto. Y Román contesta bien. Pero varias fueron con el 24 milímetros de Sigma. Perfecto. Y Alan, Isaac dice, wow, qué fotos, y manda caritas enamoradas. Es que sí están bien chidas, Leco. Sí, pues es que luego me chiveo, güey. Entonces, te lo agradezco un montón, Alan, pero si no lo leo es porque luego me pega lo ranchero. Y pues bien. Mira estas, es que estas están increíbles, Beco. Platícanos, por favor. Una de las cosas que siempre que me gusta dejar claro en los cursos que doy es que no importa qué cámara uses, si sea buena, si sea mala, si es cámara, si es dron, si es GoPro, si sabes de fotografía, si sabes encuadrar, el chiste, encuadrar y componer, encontrar un sujeto, no importa qué cámara utilices, le puedes sacar jugo a la escena. Entonces, durante muchos años he trabajado también con drones y pues aquí un ejemplo rápido, esto, si no me equivoco, es Bacalar. Qué bonita composición.
Sí, es, me gusta mucho. Y el azul, es que el azul, por el azul creo que es bacalá. No, y aparte la textura del agua, o sea, no se ve como un agua plana, ¿no? O sea, está... Exacto. No manches. Eso es lo que me hace dudar que sea bacalar. Pero bueno, sí. En fin, puede ser el cuyo, Ok. Y con dron, el chiste es componer, aprender eso, a componer. No manches. Esta foto me fascina, esta es en la Guajira colombiana, al norte de Colombia, al norte. Estoy ahí, estamos muy cerca del punto más al norte de Sudamérica. Ok. Y el camino es una sugerencia, o sea, tú tienes que ir para allá y pues a ver cómo llegas de aquí para allá, güey. Sí, pues, lo que te iba a decir. Suerte, mano. Si se fijan, esto que se ve ahí no son caminos, son afluencias del río que cae al mar. Lo del norte sí es mar, pero estos son, el camino se hace sobre la canaleta, sobre la rambla de los ríos. Aquí a la izquierda abajo se ve que hay agua y es eso. Sí, sí, sí. Esto es Los Cabos, Cabo San Lucas en particular. No, wow. Esto es. Mira eso. Una foto al norte de Colombia también. Son flamingos volando. Iba con un programa de no era el gobierno, pero una ONG que cubría la flora y fauna de ahí con ellos y con un ornitólogo. Qué increíble, foto, ¿eh? No manches. Que es una parvada de flamingos. Lo único que tenía que hacer era, lo que me pidieron es volar a más de 150 metros y desde ahí tomar la foto. Correcto. Y esto también es Colombia, es el mar. No, es que esas están cañonas, güey, cosas tan impresionantes. Es que es la composición, o sea, no es tanto de que puedas levantar la cámara porque pues trae un dron, es cómo la compones. Sí, exacto. El agua se ve increíble ahí como pega, no manches. Ve eso. Son obras de arte neta, literal. Te lo agradezco un montón. Este es un salar en Baja California que se llama Guerrero Negro. Wow. Y estarán por acabar. Esto también es un lugar que se llama Los Pinos, justo en la frontera entre... No, justo al sur de Ensenada. Y... Esa está súper chida. Es eso. Estos son mis datos y me gustaría contestar estas son las fotos que preparé para esto. Nos estamos pasando de tiempo, por mí feliz. Yo me podría seguir aquí, pero tampoco quiero. Súper contento. Quiero hacer dos comentarios con respecto a cosas que leí que en su momento no contesté de los comentarios. Y es que no uso Photoshop. Quiero aclarar eso. No uso Photoshop, no quito ni pongo nada, nunca. Utilizo Lightroom, entonces me permito todo lo que en algún momento, honestamente, ya hace mucho no lo hago, pero me permito hacer todo lo que en un momento supe hacer en un cuarto oscuro, que es corregir niveles, contraste, exacto, oscuros, luces, exposición, etc. Es más o menos lo que me permito. En algunas fotos les puedo quitar algo de ruido, pero no más. No utilizo Photoshop. No quito y pongo cosas, a menos que el cliente puntualmente me lo pida, y esa foto yo no la publico. Esa foto es de él y se acabó. Y es, no la firmo ni la publico. Claro, Entonces, eso es algo que se me hace muy importante hoy en día. Y con esto que voy a decir en vivo y que toda la publicidad que te digas por lo que dices, es estos anuncios de Instagram que te dicen, sé como un fotógrafo profesional, utiliza esta aplicación para borrar a toda la gente. No, güey. O sea, si quieres borrar a toda la gente, despiértate a las 6 de la mañana cuando no hay gente y entonces toma la foto. Entonces, eso, o sea, planear un día alrededor de una foto se me hace increíble, sobre todo si estás de viaje. Y a lo mejor es una al día o dos al día. Y para una te tienes que despertar a las 4 de la mañana porque el sol sale a las 4:47 y justo ya sabes dónde va a salir y quieres tomar eso. No es que vayas a Photoshop y le pongas el sol ahí. O sea, más de alguno se podrá reír de las fotos que hemos visto todos, que hay una aurora boreal arriba de Bellas Artes y además se ve la Vía Láctea entera. Sí, claro, sí. Tantita madre, güey. O sea, sí, he visto esas, ¿eh? Sí las he visto. Sí, en fin. Entonces, no edito fotos, no edito el contenido de las fotos. Perfecto. Otra cosa, José Antonio Chávez menciona que eran lentes de mediana calidad. Es lo tengo que te iba a leer ahorita, que estaba engañado. Tengo que decir que es algo muy común en México. Es, sí, claro. Esa sensación.
de si no es la marca original, no, uh-huh, no sirve. O sea, si no es este, si no es la marca que viene en la caja cuando compras todo, no sirve, sí, de si, nada. Si no es la marca que publicitan o que le meten más marketing, no sirve. ¿Y sabes qué? Te voy a dar un ejemplo con audífonos. ¿Tú te acuerdas de estos audífonos de la marca Beats Audio, que súper caros y que, claro, los traían los mejores raperos del mundo y que tú sentías o pensabas que era lo mejor? Ah, claro. Existe la marca, por ejemplo, Beyer Dynamic, que mucha gente no la conoce. Son una marca increíble de audífonos como los que traigo. Y tú te pones a comparar. Obviamente son súper precios, pero si tú a alguien que no conoce le pones unos Beyers o unos Beats y le dices, ¿cuál quieres? Se va a ir por los Beats Audio. ¿Por qué? Porque tienen más publicidad, porque tienen más marketing. Y tenemos la idea errónea que son mejores y la verdad es que no. Acá justo creo que sucede lo mismo, ¿no? O sea, como no es de la marca Canon, se ha de ser chafa. Y no, no es así. No. Ahora, hay lentes que no son buenos y hay marcas que no son buenas. Y eso dejarlo, uh-huh, claro. Pero sí, por Sigma meto las manos al fuego. Lo puedo decir de la siguiente forma. Es mi novena carrera panamericana, que es una de las que más me jugaba. Y la cubrí solamente con dos lentes. Llevaba varios y en el paso por México dejé todos. Me llevé solamente el 70-200 y el 24-70. No llevaba ni un solo lente más. Jamás me jugaría un contrato tan grande, tan importante para mí como la carrera panamericana, con lentes medianos. Claro. Y si llevaba más lentes en un principio, no era por falta de confianza. Era por falta de confianza en mí, que yo, uh-huh, no conocía los detalles de cada lente. Hay lentes que son más rápidos, hay lentes que son más hoscos, hay lentes que afocas para un lado y acercas para el otro. Y, uh-huh, eso fue por mí nada más. Y lo platicaba hace rato grabando video, que estaba utilizando los primarios. Tengo, uh-huh, muchos lentes primarios, me gustan mucho los lentes primarios, me hacen una óptica espectacular. Generalmente, no siempre, es una óptica un poco mejor que los que tienen telefoto o zoom, pero al final, la óptica, y vieron las fotos que ahorita publiqué, les mostraba hace rato, y esa filosofía mexicana de que no es chino, no es japonés, no, pues con razón es chafa, estamos totalmente equivocados. Sigma es una marca premium, uh-huh, de óptica, como muy pocas las hay. De hecho, que pueda tener este rango y gama, no solamente de entradas, que entran Fuji, o sea, de montura montura Canon, montura Sony, montura Nikon, uh-huh, montura Pentax, la longitud focal, puedes irte en Sigma, para tu propia cámara puedes irte desde un 14 milímetros hasta un 600, utilizando solamente Sigma, y son lentes, lo voy a poner desde una lógica diferente, son tan caros que no se venderían si no fueran buenos. Así, ni siquiera son tan caros, pero no es poco dinero. Qué buena forma de decirlo. Sí, claro, no son caros, o sea, son costosos, ¿no? O sea, porque las cosas no son caras ni baratas, o sea, cuestan y son costosos, sí, pero como cuestan lo que valen. Exactamente, claro. Esa es la clave. Exacto, es un lente que está, en principio, entre un 10 y un 25 o un 30% abajo de los lentes de marca de la cámara, pero no es poco dinero después de todo, y al final es un lente que es una inversión, porque este lente te va a durar lo que 4 o 5 chinos de la mitad de precio. Entonces, totalmente es de acuerdo. Ir más allá. Perfecto, Beco. Acá justo Humberto dice que, de acuerdo con tu filosofía de fotógrafo, y Román te pregunta si hay algún libro que tú le puedas recomendar de fotografía o no sé si también sabes qué nos podrías recomendar, a lo mejor alguno de que tenga que ver con óptica. Hijo, es una buena pregunta. Un libro que recomiendo de fotografía, voy a juntar los dos comentarios, el de Román y el de Humberto. Humberto, okay, me felicita por mi filosofía como fotógrafo, bien. Uh-huh. Y por otro lado, Román me pregunta un libro como fotografía. Los voy a juntar uno solo y hay una buena novela que se llama El pintor de batallas, de Arturo Pérez Reverte. Okay. Te podrá caer bien o mal el autor, no lo niego, no es un tipo amable, pero no es con quien te vas a ir a echar un café. Vas a leer una gran novela, súper premiada, en donde habla de un fotógrafo de guerra, de conflicto, okay, que cubre la guerra de los Balcanes en los 90 y tantos. En particular, el autor la cubrió. Y aunque es una novela que la fotografía es el eje conductor, no es el tema de la novela como tal, uh-huh, pero aprendes mucho de cómo ver. Esta persona va caminando con un lente 24 milímetros toda la vida y esperando que no pisar una mina antipersonal. Bien, wow, ese es un libro que puedo recomendar. Hay, perfecto, un libro muy bueno también, que es un libro histórico de fotografía, que se llama The Bang Bang Club, no me acuerdo del autor, uh-huh, en este momento. Lo hicieron película, la película no es tan buena, no es mala,
que habla de los fotógrafos que se llevaron el World Press Photo, el Pulitzer, si no me equivoco, en los 90s con el apartheid en Sudáfrica. Fotógrafos que eran nuevos, sabían de fotografía, entendían de fotografía, pero no conocían el gremio. Entonces, de repente uno le dan el Pulitzer, no tiene ni idea, que, o sea, le tuvieron que explicar qué era el Pulitzer. Hay por ahí un par de diálogos interesantes. Y lo que siempre recomiendo para fotografía, para aprender de fotografía, es ir a tantos museos como puedas, ir a ver tantos libros de pintura. En la pintura puedes aprender un montón de fotografía, porque es como ves los paisajes idílicos, ves los paisajes como están en la cabeza del pintor. Entonces, no hay imposibles para un pintor. Para el fotógrafo los hay, y los hay un montón, pero te ayuda a entender cómo es un paisaje ideal. Y más libros de fotografía. Está el compendio de Vivian Meyer, que es una fotógrafa urbana espectacular, muy rara, con una vida muy rara. Una fotógrafa alemana de los 60s. Interesantísima su vida, y su obra es brutal, fotografía de calle. ¿Qué otro libro? Me agarró en curva con eso, pero, o sea, literalmente, si me da un segundo, le alcanzo a leer desde ahí. Pues por ahí, justo allá atrás veo que tienes un montón. Sí, exacto. Publico alguno en mis redes, publico durante hoy y mañana en Twitter e Instagram, cuáles son las recomendaciones. Ah, perfecto. Si nos compartes en tus historias alguna recomendación de peli y libro, estaría buenísimo. Muchas gracias, Beco. No sé si tengas algún otro comentario que hacer. Hora y media de live. Yo me lo he pasado genial. La verdad es que eres yo me lo pasé increíble. Es una vibra muy chida. No, yo también, te lo juro. Me decía Danica, oye, pues a ver cómo le entramos con él, porque a lo mejor es muy serio. Ya, que hicimos el live, la llamada ayer y hoy, dije, no, hombre, pues con él yo me puedo ir justo a recorrer Oaxaca, echarnos unos mezcales y platicar de foto sin bronca. Eres muy buena onda, Beco. Muchísimas gracias. Tú también, la verdad es que... En serio, no con cualquiera se puede tener una plática así de dinámica y demás. El último comentario que voy a hacer es contestarle a Humberto, totalmente justo lo que decía. Okay. No es un güey, Pérez Reverte, no es alguien con quien te vas a echar unas chelas. No necesita caerte bien. Puede ser, mucha gente dice que vive en personaje. Sí, puede ser. Pero su obra realmente es buena. A mí en particular me cae muy bien. No comparto con él todo lo que dice, pero dejarlo en claro nada más. Perfecto. Y pues agradecerles a ti, a Danica, a toda la banda. Ha sido un honor, ha sido una gran plática. Es eso. O sea, muchísimas, muchísimas gracias. Hablamos de todo, de todo. Sí. Sí, no, la verdad es que también te queremos agradecer ya para despedirnos. Estamos orgullosos de que tú seas el embajador de Sigma aquí en México, que hayas estado con nosotros. Te invitamos de verdad cuando puedas a conocer la tienda, a que nos vengas aquí a empapar de tu conocimiento, nos des tus consejos. Si hay algo que te guste, pues te lo puedas llevar, ¿no? Entonces, la verdad, Beco, te has hecho un amigo de Tecnoplanet. Yo en lo personal estoy muy contento. Para mí, cada que hago un live con el apoyo de mis compañeros y logro entrevistar a una persona de tu talento, de tu categoría, es como ponerme una estrellita más. Para mí son logros personales, te lo juro. Para la tienda también es un logro para todos, porque le echamos muchas ganas, porque tenemos que cerrar un poquito la tienda para hacer estos live, porque nos agarramos y empezamos a hacer todo para que salga lo mejor posible. Y el poder tener, de verdad, talento como el tuyo acá, nos enriquece. O sea, para nosotros es como que se paga todo el esfuerzo, el poder tener gente como tú, que comparta con la gente que nos ve su trabajo, y que además ahora esté representando una marca tan buena que ya podemos vender en Tecnoplanet. Se cierra perfecto el círculo con este live y la verdad te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu buena vibra y pues las ganas que tuviste de hacer este live. Mil gracias, Beco. Muchísimas gracias a ustedes. En serio, un honor. Y estoy a punto de morderme el rebozo. muchísimas, muchísimas gracias por todo. Las preguntas, la gente que tienen en los lives, las preguntas puntuales, la apertura de temas, de hablar las cosas como son, me encanta, en serio, se los agradezco un montón. Es una plática súper rica. La próxima la podemos hacer con chelas en vez de café. Me encantaría. Y en vivo, ¿eh? O sea, me refiero a seguir esta plática, creo que da para mucho más. Soy muy afortunado, creo que es un pago que jamás vi venir para mi trabajo, el ser el embajador de Sigma
desde México, es un honor, es una responsabilidad muy chida, que es seguir mejorando y seguir explotando el equipo tanto como se pueda, que da para mucho. Toda la gente que tenga preguntas me las puede poner directamente como mensaje en Instagram. Leo todo, contesto todo, en serio. A veces me tardo un poco, pero ten por seguro que voy a contestar absolutamente todo. Las dudas personales, la gente que quiere que le eche un ojo a su trabajo, que me aviente un par de fotos y se las comento rápido. Y pues yo encantado. Se los agradezco muchísimos a todos, a la gente. Estoy viendo más porras que si estuviera terminando una carrera de maratón. Sí, no tiene idea cuánto se los agradezco. Se conectó banda que te quiere mucho. Eso para nosotros también es bien importante porque a través de ti nos pueden conocer. Y la verdad es que tú dijiste, tienes una gran responsabilidad, pero sabemos y confiamos en que lo vas a hacer muy bien y que tu trabajo todavía va a llegar más lejos utilizando este tipo de objetivos que ya nos platicaste que son una chulada y nos Totalmente enseñaste imágenes acuerdo. Increíbles. Nos sacaste muchísimos wows porque sí está cañón tu trabajo. Y aparte te agradezco algo, que eres muy honesto y sincero al decir toda tu historia. Nunca tuviste una pose, no hablaste o quisiste aparentar algo que no eres. Eso se agradece, Beco, porque eres transparente. Y bueno, ya nos despedimos ahora sí. Roberto, muchísimas gracias. Jaime, muchísimas gracias. María, muchísimas gracias. Rafa también dice que excelente trabajo desde Zacatecas. Humberto Baena, dice Vientos. Jonathan Zavala, bravo. Sí, Zuni Galeana de nuevo. Zuni, muchísimas gracias. No, pues mucha banda se unió. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Perfecto. Y ahora sí, Beco, me voy con el lema que nos caracteriza. Recuérdenlo, gente de Facebook, de YouTube, que Tecnoplanet es la mejor tienda de toda la galaxia. Nos vemos en el próximo live. Muchas gracias, Beco. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Vámonos.